El cantón de Avangares, al igual que otras comunidades de la provincia de Guanacaste en Costa Rica, tienen poca disponibilidad de recurso hídrico durante la época seca y son las zonas bajas las que enfrentan mayores dificultades. Por otra parte, la cuenca del río Avangares tiene la particularidad de que presenta gran diversidad de elevaciones que van desde los 1.200 metros sobre el nivel del mar hasta la zona costera en el distrito de Colorado. Esto genera condiciones climáticas muy diversas, lo que ha determinado las actividades productivas que se desarrollan en la parte alta, media y baja del cantón. La Universidad de Costa Rica ha venido acompañando a la comunidad mediante el desarrollo de varias iniciativas de investigación a lo largo de 16 años. En esta ocasión, acompañamos a uno de los equipos de investigación que está desarrollando una propuesta de sistema de regulación como parte de la gestión integral del recurso hídrico en la cuenca del río Avangares. Este gobierno local ha desarrollado un proceso de articulación desde el año 2000 con la Universidad de Costa Rica. Inicialmente comienza con lo que era ingeniería civil, en una evaluación del acueducto municipal. El vínculo viene básicamente de la Escuela de Ingeniería Civil, que fue la primera que ingresó aquí a hacer un estudio del acueducto, de las juntas. Poco a poco y con el correr de los años vimos que el acueducto funciona bien, pero que se necesitaba una gestión de la cuenca. Y en virtud de que la gestión integral del recurso implica más allá que solo el acueducto, entonces cuando se firma el convenio de la Universidad de Costa Rica con la Municipalidad de Avangares, el proyecto pasa al CIEDES y a partir de ahí pues ya deriva en un proyecto bastante más amplio. Y posteriormente, en el año 2012, firmamos un convenio de cooperación. En ese momento, la coordinación del convenio con el Centro de Investigación de Desarrollo Sostenible, CIEDES, y la Universidad de Costa Rica con el gobierno local. Dentro de los temas que hemos dado enfoque es buscar la solución de la problemática del recurso hídrico en el cantón de Avangares, no solo para el acueducto municipal, sino también para las asadas de las comunidades que están en el área territorial. El proyecto tiene varias etapas. Una primera es saber con qué contamos, o sea, cuánto es el caudal que hay en esta cuenca, qué calidad tiene ese recurso y qué tipos de aprovechamiento se pueden hacer a partir de esta información. Una vez que ya esto se tiene, que en principio pues tenemos varios modelos que nos dan una buena idea de qué caudal hay, qué volumen se dispone y qué calidad tiene, ahora estamos en el proceso de un sistema de regulación, o sea, cómo podemos aprovechar los excesos que hay en la época húmeda para utilizarlos durante la época seca. La problemática solo vino en el verano. En el verano tuvimos bastante que racionar el agua, cosa que nunca en este pueblo, 54 años de construido el acueducto, nunca se tuvo que racionar el agua. Este año tuvimos que hacerlo. La sequía nos afectó demasiado, ya que la fuente de abastecimiento de nosotros viene de aquellas cordilleras que se ven allá arriba y el tanque de almacenamiento de nosotros está en aquella zona y los afectó bastante. Realmente el cantón tiene tres zonas, la parte alta, media y baja, como la cuenca como tal. En la parte alta la producción es más de desarrollo familiar, en la parte agropecuaria, café, lechería y lo que es agro en la parte de engorde. Pero en la parte media se da un poco más la parte de desarrollo comercial y la parte industrial. Es una parte dormitorio. Juntas es una ciudad de dormitorio donde muchos jefes de familia se desplazan hacia Punta Arenas y Liberia buscando sus fuentes de empleo. La parte baja es una parte con mayor conflicto generado de la misma la falta de disponibilidad del recurso. Entonces, Colorado en algún momento ha parado su desarrollo urbano porque no hay disponibilidad del recurso. Entonces, no podemos
como municipalidad no podemos dar permisos constructivos y ubicación cuando no tienen la necesidad básica de disponibilidad de agua. Entonces, esos conflictos de uso han motivado, ¿verdad?, el que las poblaciones tengan que desplazarse a otras zonas. A nivel de la parte baja de la cuenca del río Vangares es un problema muy serio, la parte del agua, ¿verdad? No hay disponibilidad en calidad, ¿verdad? Entonces el nivel de las personas a nivel de salud y calidad de vida es muy mal por las cuestiones de calidad, no hay desarrollos urbanísticos, también por la escasez, digamos, en época de verano, por la mala calidad también. Nosotros empezamos, como le mencionaba, analizando el acueducto municipal, ¿verdad? El acueducto Juntas, que es el centro de población más importante del cantón, es administrado por la municipalidad. Entonces fue de ahí donde arrancamos con los estudios. A partir de que se entrega el análisis de la planta potabilizadora donde estamos hoy, justamente sale la inquietud de otras comunidades de la zona solicitando colaboración para hacer estudios similares en sus acueductos, ¿verdad? Que son acueductos más pequeñitos, acueductos un poco más rurales también, pero también con serias limitaciones, ¿verdad? Desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista de recursos también. Sale en particular una solicitud desde los regidores de la parte baja de la zona de Colorado, debido justamente a las deficiencias que ellos tienen en lo que es el acceso a agua de calidad potable. En este momento nos encontramos ya en el proceso de la recolección de datos para la validación de todos los modelos que hemos desarrollado. Esta cuenca no tenía datos de precipitación, no tenía datos de caudal, y aquí donde estamos es la sección donde medimos el caudal del río Vangares. El proyecto de CIES y la Universidad de Costa Rica, pues, que se ha venido desarrollando desde hace varios años, ¿verdad?, en estudios para poder realizar el embalse, ¿verdad?, la marimba que pueda dar agua para parte baja del distrito, ¿verdad? En este caso, pues también parte baja del distrito Las Juntas, ¿verdad?, que es los beneficios, los poblados que se van a beneficiar, ¿verdad?, con este embalse que fue iniciativa del CIES y de la Universidad de Costa Rica. Y esto ya implica involucrar a mucha gente más, ¿verdad?, porque al haber agua para agricultura, vamos a tener que tener gente de agronomía, de ganadería, de turismo, de industria, de comercio. O sea, ya es un espectro mucho más amplio, porque ya no es solo el agua para consumo humano, sino el agua para actividades económicas. Ya deja de ser específicamente un proyecto de hidrología para convertirse en un proyecto de desarrollo social. Parte del proceso ha sido el lograr instrumentar la cuenca, porque resulta de que lo que no se mide no existe. Entonces nos hemos dado la tarea de no solo instalar estaciones meteorológicas, sino fluviográficas. Tenemos que saber con cuánto recurso cuenta el cantón y para poder ver cuál va a ser la disposición del mismo, ¿verdad? Ha sido una lucha porque el instrumentar no es barato, y también lleva un proceso de dedicación. No solo poner una estación, hay que realizar los aforos mensualmente para poder definir cuál es el volumen real. Cuando nosotros tenemos cuánto precipita y tenemos cuánto escurre en la cuenca, podemos definir cuál es el recurso que se pierde, ¿verdad? Y es un recurso de que a la fecha podemos decir, a la luz de los datos, que Avangares no tiene un problema de agua. Lo que tiene un problema de infraestructura, porque disponibilidad hay, lo que tenemos es una estacionalidad muy marcada. Lo que hacemos es, tomamos puntos específicos que sean dentro del cauce del río, que tengan buenas condiciones, que no generen problemas a lo largo de la época lluviosa o época seca, donde no haya variaciones importantes en el cauce. Entonces lo que hacemos es, tomamos un punto, tomamos una sección perpendicular al cauce, y a partir de esos puntos tomamos mediciones puntuales de velocidad en cada determinada distancia, que es decir, cada 25 centímetros, cada 50 centímetros, y a partir de ahí ya obtenemos los datos. Bueno, actualmente se encuentran haciendo mediciones continuamente, cada 5 minutos creo que están en diferentes estaciones, y se viene
a las diferentes giras una vez al mes para hacer lo que son aforos y mantenimiento a las diferentes estaciones y además para mantener la calibrado el modelo de balance hídrico con el que se cuenta actualmente en la zona. Lo que utilizamos es bueno, un molinete, que lo que hacemos es introducirlo dentro del agua y en un periodo de un minuto observar la velocidad con la que se mueve el molinete y con el lector de datos, bueno, con esto interpretamos la información y la apuntamos en libretas de campo, que son las que luego, esos datos son los que utilizamos luego para la modelación, digamos. Tenemos tres estaciones fluviográficas, están distribuidas a lo largo de todo el cauce. Una estación fluviográfica es la que se encarga de determinar a partir del nivel o la escala que tenga el río, transformar eso, o sea, por medio de una curva de descarga, transformar los datos y convertirlos, o analizarlos y convertirlos en un caudal. Entonces, para una determinada escala que se presenta en el río, obtenemos un determinado caudal. Entonces, lo que hacemos es modelar el cauce y obtener una curva que sirve para interpretar datos, digamos, de escala. Del campo nos llega la información por dos vías. Una es esta que nos llega vía digital, pues ya sea por teléfono o por módem o por la internet, donde en este caso en particular tenemos los niveles de agua en el río y la precipitación que se registra en la estación medidora de lluvia que está conjunta con la estación medidora de niveles. Esta información nosotros la traducimos a caudal por medio de esta curva que se conoce como la curva de descarga. Esta curva se construye con los aforos que hacemos en el campo y relacionamos el nivel del caudal con el nivel de la escala que se encuentra en la estación para poder formar este gráfico que nos da la relación que existe entre el caudal y el nivel del agua, de manera que estos niveles que registra la estación los podemos traducir a un caudal que es esta relación que tenemos aquí. Entonces, por ejemplo, este es el año hidrológico del 2014 al 2015, donde tenemos empezando el primero de mayo y terminando el 30 de abril, cuánto fue el caudal que escurrió y, relacionado con el caudal, cuánto fue el volumen que se transportó a lo largo del cauce durante todo ese año. Aquí, por ejemplo, podemos ver que para los meses de octubre, diciembre, noviembre, tenemos una concentración de caudal, recordemos que el año pasado fue bastante, bastante seco y desde mayo prácticamente a septiembre y desde enero hasta abril prácticamente no tuvimos una escorrentía sostenida que pudiera satisfacer las demandas de agua de la parte baja de la cuenca. 0.22. Aparte de los caudales, tenemos también información de clima. Para eso hay seis estaciones que se han distribuido por toda la cuenca, desde la parte más alta hasta la parte más baja, y medimos parámetros como energía y radiación ultravioleta, se calcula la evapotranspiración, la humedad relativa, la precipitación, la temperatura, la dirección y la velocidad del viento. Cada uno de estos parámetros se mide cada 5 minutos y nosotros tenemos cuadros ya elaborados para tener los resúmenes diarios. Por ejemplo, si tomamos el de las precipitaciones, entonces aquí podríamos tomar, esta es la estación de San Rafael. La estación de San Rafael inició funciones en el 2014. Entonces, aquí podemos ver que desde febrero de 2014 tenemos los totales diarios de lluvia
con un resumen estadístico de cuánto ha sido el total que ha llovido mes, en cada mes, el máximo valor de las tormentas en cada mes, y conforme vamos acumulando datos año con año, pues vamos a sacando promedios para poder obtener correlaciones entre los años secos, los años húmedos, y así como esto, pues también está la temperatura, donde tenemos todos los promedios para ver los meses más fríos, los más cálidos, la variación diaria de la temperatura, la variación mensual de la temperatura, o de la humedad relativa, o de la dirección y velocidad del viento. Es decir, todo lo que es clima está caracterizado para poder establecer un balance hídrico, o sea, cuál es la disponibilidad de humedad que hay en la zona. En el 2007 incorporamos la variable de calidad, tratando de hacer justamente un análisis integral de las características del agua en la zona, ¿verdad? En esa parte se incorpora las labores que hace el Laboratorio de Ingeniería Ambiental, justamente que una de sus componentes más fuertes es la parte de calidad de agua. Entonces, desde ahí se colabora con el análisis, con estudios, con caracterizaciones para poder reforzar el trabajo que ya se venía haciendo desde la escuela. En el momento que reabre el Centro de Investigación en Desarrollo Sostenible y don Rafael toma la dirección del centro, el proyecto empieza a abordarse desde el centro, de manera que se pueda ampliar también el panorama de los estudios, de los análisis y del enfoque que se le da al proyecto, incorporando otras aristas. Entonces, no quedándonos solo con la parte ingenieril, sino abordando un poco la parte social, la parte de salud, geología también viene a incorporarse a los análisis desde la sombrilla del centro de investigación, ¿verdad?, que es mucho más amplia. La gestión integral del recurso hídrico supone la participación de la mayor cantidad de actores. Este proyecto se financia en forma colaborativa por la Universidad de Costa Rica, la Municipalidad de Avangares y Cemex, y también ha obtenido apoyo de Funde Cooperación para reforzar lo que tiene que ver con infraestructura de medición y también de almacenamiento y distribución de agua. Es importante la ayuda que nos brinda Funde Cooperación porque, bueno, pues complementa todo lo que se ha venido realizando por parte de la Universidad de Costa Rica y la Municipalidad de Avangares. Y pues mientras mayor sea la cantidad de entes que participen en el proyecto, pues mejores resultados se pueden obtener. Hemos tenido mucho apoyo, tanto en la parte de investigación sobre la cuenca, ¿verdad?, que tenemos nosotros. Hace 16 años más o menos hemos estado recibiendo el apoyo de la Universidad de Costa Rica en los diferentes proyectos que nos han permitido medir no solo la calidad del agua, sino la cantidad del agua que tenemos en la cuenca para poder hacer los proyectos de infraestructura necesarios para lograr el bienestar de la comunidad. El exceso de agua genera un problema de inundación que incluso naturalmente también tiene sus impactos negativos. Entonces, si uno retiene un poco de esa agua, al sistema como tal no le estamos haciendo una alteración importante, pero por otro lado, inclusive si lo quisiéramos ver dentro del impacto del cambio climático, por ejemplo, el año pasado, por aquí, por este sitio, pasaron a lo largo de todo el año más de 50 millones de metros cúbicos, y aquí vamos a retener 6, digamos que 5, para que me sea fácil la división, es el 10% de lo que pasa por aquí. Entonces, si al final la tendencia fuera a que la disminución nos lleva hacia esos 50 millones de metros cúbicos, aquí seguiríamos pudiendo captar esos 5 o 6 millones de metros cúbicos y todavía estarían sobrando 45, digamos que 40 si quitamos lo de la parte más alta, que van a llegar al golfo, que van a llegar a los manglares o que inclusive en las cercanías del río hacia aguas abajo podrían generar algunos problemas de inundación, pero que también ambientalmente le pueden servir a las colonias o los ecosistemas ribereños. Entonces, no estaríamos generando un impacto negativo sobre el ambiente y lo que estaríamos es aprovechando excedentes del recurso.
El primero de los embalses del sistema de regulación propuesto es en este sitio, que es el sitio conocido como Marimba. En este sitio se propone hacer un embalse de un poco menos de 1 km² para garantizar la sostenibilidad del proyecto. Estamos considerando almacenar excedentes en época lluviosa únicamente, de manera que durante la época seca se reduzcan los impactos dejando pasar el caudal que pasa normalmente por el río. El sistema de regulación contempla un sistema de medición de caudal de entrada, de manera que ese caudal que está entrando al sistema de almacenamiento sea el mismo que se deja salir del embalse, de manera que el caudal aguas abajo del sistema de embalse se mantenga invariable con respecto al caudal de época seca. Además, el área de embalse es un área que ya ambientalmente está impactada. Lo que tenemos aquí principalmente son zonas de ganadería, pastos, por lo que no estaríamos haciendo una afectación importante a los ecosistemas de la zona. Se garantiza que sea sostenible porque se realiza primero un modelo de balance hídrico, el cual nos dice la cantidad de recurso con el que se cuenta. Entonces, lo que estamos haciendo es, aprovechando la estacionalidad que tiene esta zona, entonces lo que se hace es utilizar el recurso hídrico que no se utiliza durante la época lluviosa y poder conservarlo, almacenarlo y poder utilizarlo en los momentos en donde se necesita. Entonces, en ningún momento se está alterando las condiciones naturales del sitio, simplemente se está aprovechando un recurso que en otro momento se desaprovecha o no se utiliza. La idea del proyecto vendría a solucionar tanto el problema de abastecimiento como el desarrollo del distrito. El proyecto que se está presentando en este momento, ¿verdad?, que es muy importante para nosotros, es la parte del embalse Marimba, es sumamente importante y es sostenible de acuerdo a las mediciones que se han venido haciendo desde hace mucho tiempo, ahora hace 16 años se viene midiendo. Se tiene claro en dónde es que hay agua, dónde es que no hay, ¿verdad?, en qué meses, y eso es lo que va a ser sostenible es un proyecto como ese, porque nos va a permitir captar, digamos, o embalsar el agua en los tiempos de abundancia para lograr que en el verano todos los hogares sean abastecidos por el líquido precioso, ¿verdad?, que es el agua. Bastante provechoso y esperamos que se ejecute a corto plazo, a nivel de la parte baja, ¿verdad?, porque ellos sí han brindado bastante colaboración a las asadas en asesorías técnicas, capacitaciones, seguimiento y bastantes controles para que ellos mejoren un poco la parte administrativa y la parte de cómo llevar a los acueductos a un buen término. Cuatro tesis fueron utilizadas para hacer el plan maestro del acueducto, ¿verdad?, y es lo que tenemos ahorita más pronto a implementar y a hacer, ¿verdad? También, por ejemplo, están las mediciones que se hacen, ¿verdad?, que no es solamente información para nosotros, sino que la están utilizando en la universidad, como son todas la medición del caudal de lluvia que cae, digamos, o la cantidad de precipitación. ¿Cuál es el caudal de agua que escurre en la cuenca hacia el golfo? También tenemos, digamos, información sobre la calidad de agua, no solo, digamos, para los proyectos nuestros, sino que también se le está dando un aporte a las comunidades porque se están haciendo los análisis de las asadas. Entonces, también estamos colaborando desde aquí, Universidad de Costa Rica, Municipalidad, con acueductos, porque es un aporte también que se le hace a las asadas, ¿verdad? Este proyecto debería retomarlo la institucionalidad del país, digamos. Nosotros como universidad podemos hacer investigación, podemos elaborar modelos e inclusive definir un perfil de un proyecto que puede ser una solución, en este caso, para lo que es la disponibilidad del recurso hídrico en esta zona específica. Pero ya como universidad nosotros no podemos asumir el papel de una empresa consultora o de una empresa constructora.
Pues en este momento y con toda la información que hay, la municipalidad asume el liderazgo de desarrollar el proyecto, pero necesita el apoyo de otras instituciones como el SENARA, Acueductos y Alcantarillados, el mismo Instituto Costarricense de Electricidad, el IFAM, y todas aquellas instituciones que puedan ayudar a construir la capacidad para que la municipalidad administre el proyecto y lo opere y le dé mantenimiento, pero que a su vez le ayuden en el diseño final y en la construcción, no solo en la parte física, sino también en la parte de financiamiento.